¿Quieres las mejores camisetas de fútbol y baloncesto con la mayor calidad y a un precio de risa? Pues en primera línea de descripción tienes la mejor página para ello, sirtin93.com. Además, si usas mi código ABU, todo en minúsculas, os tendrás un 5% de descuento. Compra ya tu camiseta, cuando te llegue me pasas una foto por Twitter y saldrás en uno de mis vídeos. ¡Buenos a todos, compañeros! Y hoy es un nuevo vídeo de ABU, ABU Gamer. Hoy tenemos el episodio número 2 de esta serie tan macabra que me he inventado para pasarlo un poco mal. En el episodio número 1 me jugué a Dybala y conseguí salvarlo de milagro casi. De milagro casi que metí casi en el 80, me parece. Y en esta ocasión, como he visto en la portada, me voy a jugar a Villa MVP, ¿vale? Del SBC, ese que hay, que me da una pena como lo tenga que descartar, que me muero. Pero bueno, de mí depende descartarlo o no, y en parte también depende de él. Como ya sabéis, esto consiste en jugar un partido en primera división. Tengo que ganar el partido y además tiene que meter Villa en este caso. Si gano el partido, pero no mete Villa, lo descarto. Y si mete Villa, pero no gano el partido, empato o pierdo, lo descarto también. Así que bueno, una vez dicho todo lo que tenía que decir, recordaos que si os mola el contenido, le peguéis un buen like, porque ayuda muchísimo a crecer, de verdad, me ayudáis un montonazo a crecer con vuestro like. Y si es el primer vídeo que veis de mi canal y te mola, suscríbete para no perderte ninguno. Además, si estás suscrito, le das a la campanita para que te notifique siempre y no te pierdas nada. Bueno, he dicho esto, vamos al meollo. Bueno, vamos a estar viendo por aquí en pantalla, así a cámara rápida, cómo hice el Squad Building Challenge este de Villa MVP. Aquí ya lo estaréis viendo de fondo. Y bueno, decíos que me jodería muchísimo, aunque no me ha costado mucho, me jodería muchísimo descartarlo. No, es verdad que no me ha costado 100.000 monedas hacerlo, pero aquí lo tenéis, el valor sentimental que tiene esta carta para mí, ya que Villa me encantaba cuando jugaba por aquí por España y en la selección, es incalculable. Como veis, tiene 0 partidos y con él vamos a jugar sin probarlo antes. Bueno, ya estamos viendo ahora aquí en tiempo real que estamos en primera división, que vamos a jugar un partidito y este es el equipo con el que vamos. Que tenemos aquí a una Bundesliga y tenemos a Villa en el banquillo. Y como veis, tiene 0 partidos. O sea, 0. No lo he probado antes. O sea, aquí ni trampa ni cartón. Este es el equipo que voy a jugar con él. En el minuto 1 quitaré a Han y lo meteré a él. Ya tenemos rival, chavales. Y va con Immobile Sif. Dybala ahí. Tiene cojones que mi jugador favorito puede hacerme descartar a Villa, Mertens, Medel. Bueno, lo demás del equipo no está muy allá. Vamos a ver. Empieza el partido, chavales. Vamos a ello. Tengo que meter a Villa. Vamos a... Ya está el cambio preparado. Pero ojo a Koeman porque se va. Ojo a Koeman porque se va por velocidad. Ojo que si la podemos liar antes de que entre Villa, mejor. Ahí está Koeman. Me viene el portero. Ojo que me voy. La pongo. Mira. Gol. Gol de Belarabi, que nos pone por delante antes incluso de que entre Villa. Ahora mismo descartaría a Villa, pero ya solo tengo que meter un gol con él porque voy ganando. Madre mía, qué bien lo hace Koeman. Cómo ve a Belarabi. Y Belarabi que la chucha sin piedad. Ahí está. Y además, chavales, aquí entra Villa. Turno para el Guaje. Turno para salvarse. Ahí lo tenemos. Entra al campo para intentar meter un golito. Venga, sí, tranquilamente tocando. Renato Sánchez para Draxler. Draxler que ve a Villa. Mira a Villa. Hace un amaguito. Se queda solo. Le puede pegar Villa. Puede salvarse Villa. No me lo creo. No me lo puedo creer. Pero cómo falla eso el cabrón. Vamos, vamos, vamos. Mira a Villa. Mira a Villa. Solo otra vez. Solo otra vez. 5-3 de pierna mala. Vamos. Pero tío, pero en serio, que tiene 89 de tiro, 5-3 de pierna mala y de todo, ¿cómo falla eso? Uy, qué falta más rica, uy, qué falta más rica para ganar, no, para Villa. Vamos, Villa, vamos, Villa. Le doy recto, que con el festillo que tiene la mete seguro, le pega a Villa. Recto, no me lo puedo creer, tío. No me puedo creer lo que estoy fallando. Bueno, chavales, segunda parte, vamos a empezar con fuerza. Ahí está, Belarabi con la pelota para Villa. Taconazo, muy para acá, muy para aquí. Birba Spin, le pega a Villa. Nada, tío, que no hay manera. Que no hay manera. Hay que defender esto como sea. Hay que defender esto como sea. Ahí está Rosicki, qué buena. ¿Qué haces, hijo de mi vida? ¿Qué haces? No, 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 no. Esto no. Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Po, ¿esto es verdad? ¿Es verdad esto? Sí, ¿no? Pues sí, sí. Es verdad. Venga, que eso pasa siempre que perdonas. Mira Villa, vamos a dársela. Ahí está atrás de otra vez Raspin. Mira Villa, mira Villa. Mete la Villa por tu madre. ¡Pega Villa! No puede ser. No puede ser, si es que te voy a tener que descartar, chiquillo. Vamos, vamos a defender esto. Ahí está bien defendido. Ojo al rebote, hijo de mi vida. ¿Qué haces? ¿Dónde vas a pasar ahí? Desgraciado. Madre de Dios. No, por favor, ¿eh? No, por favor. Mira, 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 mira. Qué hueco, no me lo puedo creer. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser que Villa con la zurda meta esos goles y Villa los falle, que tiene 89 de tiro, coño. Vamos, vamos a defender. Yo te veo súper complicado esto. Ay, Renato, hijo de mi vida. ¿Pero qué haces? Pero defender es... qué asco de juego. ¡Qué asquísimo! ¡Qué asquísimo! Esto, vamos, yo qué sé. Yo qué sé. Vamos, Villa, hijo, espabila. Vamos a hacer una. Mete una por tu madre, le pega. Nada, nada. Que no, que no. Que Villa no. Que se quiere, que no. Que nada. Bueno, chavales, aquí tenéis la prueba. 3-1, partido de primera división. Y Villa se va a su casa. De verdad que no puedo entender cómo ese tío, con ese tiro, que es lo más que tiene, 89 de tiro, 5-3 de pierna mala, se queda solo 3 veces o 4 y no mete ninguno. Y luego me mete con Villa. Pero bueno, chavales, lo prometido es deuda. Y Villa, pues...
para su casa. Ah, me da mucha pena, porque es una carta que no puedo recuperar. Porque si fuese comprado y descartado, vale, lo compro otra vez si quiero, pero es que ya no se puede hacer más villas. O sea, ya mi más villas, me he quedado sin villas. Y chicos, mirad que esta no es una cuenta secundaria que yo me haya hecho. No, es mi cuenta principal. O sea, que mi cuenta principal jamás tendría villa MVP. Bueno, vamos al lío, vamos a descartarlo y ya está. O sea, no, de verdad, ¿no? O sea, que también, que encima se ha lesionado. Encima, ¿no? Esto es más grande que el día, señor. Bueno, chavales, aquí tenemos a Villa, salvé a Dybala. A Villa no he podido salvarlo y en parte porque él no ha querido, porque la madre que lo parió, todas las que ha fallado. Pero, bueno, la vida es dura. Antes de descartarlo me voy a despedir, chavales, porque me da muchísima pena tener que descartar a Villa. Pero bueno, un reto es un reto y hay que cumplir. Así que nada, chavales, dejadme en los comentarios antes de descartar este Villa qué os ha parecido Villa, si os ha metido goles, si lo estáis usando. Si no, yo ya nunca lo podré utilizar más. También si me queréis dejar algún comentario de apoyo o no sé, lo que sea en los comentarios, será de agradecer. Si te ha gustado el vídeo dale like, no te olvides, suscríbete si no lo estás, comparte y comenta. Aquí me despido yo, un saludito y hasta mi próximo vídeo. Adiós Villa, te quise siempre. Puto FIFA.